DIFI Noticias. Con música de violín frente a los gases lacrimógenos, cientos de opositores intentaban llegar una jornada más al centro de Caracas para exigir una convocatoria de elecciones y mostrar su rechazo a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Las fuerzas de seguridad, una jornada más, han reprimido con dureza las protestas. Dígale al general Zabarce que dé la cara, que no sea cobarde. Retransmitidas en directo por Enrique Capriles a través de Internet. Yo los invito a que conformemos un frente en defensa de la Constitución. La principal coalición de partidos opositores, la Mesa de la Unidad Democrática, dice que va a seguir en la calle. Es su respuesta después de no asistir a la primera reunión de la Comisión Presidencial para definir cómo será el proceso de elección de los 500 miembros de la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Asuman ustedes la responsabilidad de la violencia que han generado en el país y de los muertos que esta violencia está ocasionando. La ola de protestas del último mes ha dejado un sangriento balance de 37 muertos y más de 700 heridos, además de cientos de detenidos.